Hola a todos. Hace unas horas subí un video pidiendo ayuda. Me contactaron los médicos de la Clínica 20 del Seguro Social de Baja California y me pidieron que por favor difundiera, los ayudara a difundir esta carta en donde pedían ayuda porque estaban rebasados y necesitaban material para poder seguir atendiendo a los enfermos y que no lo tenían. Lo único que hice fue difundir la carta para ayudar a estos médicos que me lo habían pedido. Soy la doctora Desiree Sagarnaga Durante y llevo 30 años trabajando en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ojo, dijo su nombre y su apellido al principio del video, ¿eh? Desde hace unos meses, por mis propios méritos, soy la representante del instituto en este gran estado de Baja California. Tengo un mensaje para usted. Su información es falsa, pero detener la pandemia de COVID-19 se hace mucho más difícil cuando se propaga la otra pandemia, las fake news. Bienvenidos amigos a una videoinformación más. Mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política. Dale me gusta a este video y compártelo en tus redes sociales. Y si no es mucha molestia, te pido de favor me regales esa suscripción. Comenzamos. Y amigos, de igual manera, si ustedes quieren participar en esta dinámica, los invito a que me envíen su videito a través del WhatsApp al 981-13-960-28, como aparece en pantalla. Y mientras tanto, amigos, ayer por la noche, Eugenio Derbez había retuiteado una petición de unos médicos allá en Baja California que les hacía falta insumos. Ya salió la institución del IMSS de Baja California a decir que esto es totalmente falso. De hecho, de igual manera, ya salió una doctora a desmentir a Eugenio Derbez. Y todavía este actor sigue insistiendo en que es real lo que él dijo, pero no dice ni nombres, no dice ni quién fue, a lo que dice que es un amigo que se lo dijo un pajarito. Muchas veces hemos visto a Loret de Mola, a Felipe Calderón, inclusive haciendo lo mismo. Y este es el golpeteo que van a hacer estas personas. Amigos, de esta información les voy a hablar a continuación. Y amigos, de igual manera los invito a que se suscriban al canal, no tiene ningún costo y se hacen videos nuevos todos los días. Por esta parte de aquí les van a estar apareciendo unas flechas indicadoras donde los van a dirigir hacia un icono en forma cuadrada de color blanco. En el centro tiene varios colores. Ustedes le pueden dar clic ahí con el mouse y pueden quedar suscritos más fácilmente a este canal. Quiero hacer una aclaración antes de iniciar este video. Yo me voy a referir al caso que desmienten instituciones y autoridades del caso al que hace alusión Eugenio Derbez. Puede ser que sí haga falta algunos insumos, sabemos que hay escasez mundial y falten estos en algunos hospitales, pero respecto al caso que dice Eugenio Derbez, es totalmente falso. Vámonos para esta información y vean con estas publicaciones que dice: tras acusaciones de falta de insumos médicos, desmiente el IMSS a Eugenio Derbez. Otra publicación más, IMSS desmiente a Eugenio Derbez tras denuncia, él responde. Eugenio Derbez hace el ridículo al caer en fake news y todo comenzó con este tuit de esta persona que dice ser amigo de Eugenio Derbez. Y realmente podemos ver que esta persona pues apenas tiene 67 seguidores, sigue a 305 personas. Normalmente estos artistas pues se relacionan con, pues, con otros artistas, ¿no? Puede ser también que, bueno, esto no tiene nada que ver, pero sí, se me hace una petición a lo que escribe esta persona aquí, como si no entablara una relación de amistad con Eugenio Derbez, porque Derbez inclusive leí una publicación que decía que era un amigo muy cercano. Y aquí se ve como una petición con
con total respeto se dirigen a él, no una plática entre amigos, ¿no? Y yo creo que esto sería más bien, se lo manda como un mensaje privado, se lo puede mandar con algún videíto dando más pruebas. Lo raro es que no tiene ni nombre ni nada, no da la cara, ni siquiera tiene cara la foto de perfil de esta cuenta de Twitter. ¿Podría ser un bot? No lo sé. Pero dice aquí, buenas noches, señor Eugenio Derbez. Lamentablemente, lo que el doctor de la Clínica 20 de Tijuana dice es una cruel verdad. Mi nombre es Gerardo, y nada más hasta ahí. Y también trabajo en el IMSS y estamos pasando por una gran crisis de abastecimiento de insumos. Urge ayuda en especie. Ante esto, es que Eugenio Derbez retuitea esta información y pone: podríamos volver al ser el México que se unió aquí el 19 de septiembre del 2017 y en vez de cuestionar, ayudar a esta gente que tanto lo necesita. Esto fue lo que hizo Eugenio Derbez, retuitear esta petición de esta persona. Y el IMSS fue que sale y le escribe lo siguiente: IMSS Baja California informa. Sobre mensaje en WhatsApp en el que se solicitan insumos, se comunica que se cuenta con el material en las unidades médicas para la atención a pacientes sospechosos y confirmados de COVID. Se invita a la población a consultar fuentes oficiales. Y después de esto, es que sale inclusive esta doctora a responderle a Eugenio Derbez. Pero antes de ello, todavía Eugenio Derbez se le pone al brinco y dice: es que esto no es falso, es una realidad. Y primero hace un videíto Eugenio Derbez y pone: no son fake news. Qué triste que se le invierta más tiempo a tratar de ocultar una verdad, porque pues responden con este mensaje el IMSS Baja California de que es falsa esta información. Y es por esto que hace Eugenio Derbez este video, pues haciendo el ridículo, yo creo, como todos lo dicen. Vamos a ver el siguiente video. Hola a todos. Hace unas horas subí un video pidiendo ayuda. Me contactaron los médicos de la Clínica 20 del Seguro Social de Baja California y me pidieron que por favor los ayudara a difundir esta carta en donde pedían ayuda porque estaban rebasados y necesitaban material para poder seguir atendiendo a los enfermos y que no lo tenían. Lo único que hice fue difundir la carta para ayudar a estos médicos que me lo habían pedido. Eso fue todo lo que hice. A raíz de eso, ha habido una cantidad de ataques, tanto hacia los médicos como hacia mí, diciendo que todo esto es mentira. Incluso hubo declaraciones del Seguro Social diciendo que no era cierto, que sí había material. Incluso hubo una declaración de una doctora que dice que trabaja ahí, que lo negó. Son las 2:30 de la mañana en México y estoy, acabo de colgar el teléfono con los doctores ahí en la clínica y quiero decirles a todos que lo que digo es verdad. Si hay órdenes de que digan lo contrario, pues no, ya no está en mí. Yo nada más estoy pasando el recado, lo único que quiero es ayudar a la comunidad. Yo me dedico a hacer reír. A mí no me gusta, no me gusta meterme en política. No le estoy tirando a nadie. Lo único que estoy haciendo es tratar de ayudar. Pero que digan que estoy mintiendo o que se está mintiendo cuando lo único que quieren es ayudar y que los ayuden, se me hace muy, muy vil. Qué triste que se dedique más tiempo y energía en tratar de ocultar algo que en tratar de salvar una vida. Es todo. No quiero hablar más del tema. Los que quieran creer, por favor, repito, ahí está el teléfono y ahí están los datos para que ayuden. Y los que no crean, muy respetable. Gracias. De nada. Bueno, pues tras ver esa respuesta de Eugenio Derbez, y sí dice algo muy cierto, pues es que él se dedica a hacer reír a la gente, él no sabe nada de política y pues no le gusta la política. Es más, hasta yo le dije de buena onda, pásame tu número, pero no para contactarte, sino al contrario, para que la próxima vez que te contacte alguien, me consultes antes y no hagas el ridículo. Ponte mejor a hacer una comedia o algo así, eso es lo tuyo, con todo respeto. Y ante esta situación, le responde esta doctora
del Seguro Social, inclusive miren Zoe Robledo, por el bien de todos y todas, no difundan fake news. Si nos informamos con las fuentes oficiales, no propagamos noticias falsas, como esta que circula en WhatsApp. Y así, es que son los medios que han utilizado Calderón, critica falta de insumos, vean con varios tweets. No son unos, ¿eh? Ahorita ya no son feministas ni epidemiólogos. Ahorita son, tienen la bata de doctores y van a defender ahora al personal de salud, los de la oposición. Una defensa hipócrita. Lo mismo Carlos Loré de Mola. Pero vamos a ver la otra parte donde le responde esta doctora del Seguro Social. Una disculpa, es que tengo varias páginas abiertas por acá. Es esta aquí. Vamos a ver esta respuesta que le dan, pues, a Eugenio Derbez. Vamos a escuchar. Pues, soy la doctora de Ciresa Garnaga Durante y llevo 30 años trabajando en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Ojo, dijo su nombre y su apellido al principio del video, ¿eh? Desde hace unos meses, por mis propios méritos, soy la representante del instituto en este gran estado de Baja California. Tengo un mensaje para usted. Su información es falsa. Le quiero pedir un favor. No difunda noticias falsas. Entienda que nuestro tiempo está dedicado a salvar vidas y hacer este mensaje, pues me está tomando tiempo que tendría que estar usando para pacientes que nos necesitan, que me necesitan. Señor Derbez, nuevamente le agradezco el interés por mis compañeras, por mis compañeros, por nuestro personal. Pero debe usted saber en primer lugar que en el Hospital 20 y en todo el instituto no labora actualmente ningún doctor con el nombre de quien usted refiere. En segundo lugar, decirle que en todas las unidades del instituto en Baja California se cuenta con los insumos de protección personal necesarios para la atención de esta contingencia. En tercer lugar, debo invitarlo a que, si usted no me cree, nos visite cuando guste. Y de verdad, con mucho gusto, le mostramos los equipos de protección con que el personal trabaja y le presentamos al cuerpo de gobierno del hospital actualmente al frente de la atención de nuestros pacientes. El 90% del cuerpo de gobierno ahí está. Concluyo reiterando la petición, la súplica a usted y a todo líder de opinión de que nos dejen hacer nuestro trabajo. Si su intención es sumar, por favor, para todos, para todas y más para quienes tienen amplia influencia en redes y medios de comunicación, verifiquen por favor la información antes de crear miedo y zozobra entre la población. Hemos, por supuesto, tenido problemas, como todo el mundo. Y no hemos parado para resolverlo lo más rápido posible. Pero detener la pandemia de COVID-19 se hace mucho más difícil cuando se propaga la otra pandemia, las fake news. Ahí está. Pues de esta manera ponen en su lugar a Eugenio Derbez. Y pues no me queda más que decirles que dale me gusta y comparte este video información para que más mexicanos y connacionales en el extranjero se enteren de esto. Nos vemos en un próximo video. Recuerden que los números siempre sean exactos y si no, es un fraude. Bye, bye. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos.